Entonces, respeto a todos los medios. Y lo otro también, vamos a suponer de que hay coraje o cuentas pendientes con medios, que no podemos superar eso, que yo invito, convoco a que superemos todas esas diferencias. Pero bueno, vamos a suponer que nos cuesta trabajo darle un trato distinto a las empresas de información, de comunicación. ¿Qué culpa tienen los periodistas de esas empresas? Pues ninguna. Ellos van a hacer su trabajo, van a hacer la nota. ¿Cómo se les va a agredir? Entonces, yo creo que, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Sí fue lamentable lo que ocurrió, pero va a ayudar a que todos cambiemos, a que se recojan las buenas lecciones de esta forma de proceder. Yo creo que quienes encabezan este movimiento, quienes convocan a estas movilizaciones, van a actuar con responsabilidad. El gobierno… Entonces, creo en eso, no estigmatizar nada, y por eso, insisto, es muy importante no reprimir, aunque los conservadores les gusta mucho. ¿Qué decían? La ley es la ley. No me va a temblar la mano. Hipócritas, ¿sí? No. Diálogo, reconciliación. Vamos al cambio por el camino de la concordia. Y pues se dan estos casos, pero en general, lo voy a decir, hasta se los adelanto, en mi informe, el pueblo está feliz, 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 feliz. Hay un ambiente de felicidad. El pueblo está muy contento, mucho, muy contento, alegre. Entonces, no hay mal humor social. Eso ya se acabó. Se acabó. Oiga, presidente, pero sí se debe de investigar a quienes estuvieron atacando a los sí, periodistas. Lo que eso sí. Planteó sí van a llegar a fondo. Claudia, lo que planteó Claudia. Eso es lo que va a llevarse a cabo, y mi solidaridad con los medios y con los periodistas. Presidente, ¿cuál es el resumen de el balance de las conferencias muy buenas matutinas?